Ahora vámonos ahora a Michoacán. Allá jóvenes viven el horror, el riesgo de ser reclutados por grupos criminales. Imagen Noticias platicó con ellos. A estos muchachos se les conoce como halcones. Los jefes criminales les dotan teléfono, celular y motocicleta para informar respecto a la presencia de policías y militares. El primero trabajaba nomás con mi jefe y ya después pues, nos pasaron a trabajar en la maña ahí con los de Sicurán. ¿Y cómo trabajaba? ¿Qué hacía con ellos? Apunté a ayudar a cuidar el gobierno que entraba y salía. Imagen Televisión pudo conseguir entrevistas con AJ, Brian, Felipe y José de Jesús, uno de ellos menor de edad, los otros entre 20 y 23 años de vida. Dos aceptan ser colaboradores del grupo criminal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Los otros tuvieron mala suerte por estar en un lugar equivocado. Los cuatro individuos estaban en una barricada de los civiles armados conocidos como Pueblos Unidos. La entrevista fue entre Meburecho y Ario de Rosales. Estaban ahí tras ser descubiertos presuntamente en poder de bombas Molotov. También supuestamente ellos tenían instrucciones de arrojar los explosivos a vehículos y personas concentradas en un bloqueo carretero. Herrera los mandó a quemar carros a la pista el día del bloqueo. Incendiaron mental y bombas Molotov. Felipe, de 21 años de edad, da mantenimiento en una huerta de aguacate. Sus manos muestran huellas de lo difícil que es su trabajo. José de Jesús gana lo necesario para no aliarse con el crimen organizado, pero vivir en Lombardía lo puso en medio de un grupo acostumbrado a usar a los jóvenes como carne de cañón. A este joven empleado de una empresa de mensajería le mataron a un amigo, obligado a colaborar con un grupo delincuencial. Hace un año y medio que yo vine para acá, que vine en Año Nuevo. Tenía un amigo que a él lo obligaron, y ahora que regresé otra vez, ya que de planta que yo he hecho, me iba a llevar a trabajar a la paquetería, lo mataron. Lo obligaron a meterse y lo mataron. Quienes obligan son identificados como integrantes de un grupo delictivo asentado en La Huacana. Controla también los municipios de Gabriel Zamora y Mújica. ¿A quién le informaba? ¿Cómo le informaba? A Herrera, le informaba a Herrera. ¿Quién es él? Es el comandante de ahí de Lombardía. ¿De qué grupo? Del grupo de Sicurán. ¿Usted sabe quiénes son los jefes de ese grupo? Manny y Mosqueda. ¿Y el jefe máximo de ellos? Miguel Hada. Los tres jóvenes y el menor de edad ya no quieren regresar a Lombardía porque se sienten con un pie en la cárcel y otro en la tumba. Nos dijo que ahora sí que uno ya no vive a gusto, porque si regresa uno para donde uno es, lo mata. Y si uno se sigue así, te lo mata. No, pues ya regresar allá al pueblo por miedo, entonces vamos para que nos hagan algo. Pues de seguro, si nos regresan, nos pueden matar. AJ, Brian, Felipe y José de Jesús vivieron una semana de angustia. Se reencontraron con su familia en una barricada de Pueblos Unidos. En Michoacán, la mayoría de quienes mueren en medio de disputas entre los grupos armados son hombres de entre 18 y 25 años de edad, según cifras oficiales. Para Imagen, Miguel García Tinoco. La pregunta es, ¿y las autoridades? ¿Dónde están las autoridades? Estas personas que deberían de proveer seguridad a todos estos jóvenes, a los papás de estos jóvenes que vienen en la incertidumbre de no saber qué puede pasar con sus hijos si algún día llega un comando armado y se los lleva. ¿Dónde están?